adelante. Ahí está, a inflar ahora. Eso sí, no. Dale, infla. ¿Está duro? ¿Te queda de fuerza? Yo te lo... ¿Vio que nosotros no vamos a harina? ¿Eh? ¿Vio que nosotros no vamos a harina? ¿Y qué van a hacer Malvina? Investigar, tomar nota. Le tomo un poco. Ajá. Sí, tengo una pregunta sobre José. Sí. ¿Él se portaba bien o era... o alguna vez se mandaba macana? Caprichoso. Es como todo muchacho, viejo. Él fue un chico que le gustó todo. Le gustaba el fútbol, qué sé yo, correr en bicicleta, hacer todo. Y en Chaboca. Chaboca. Oh, Chaboca, encima, ¿eh? ¿Usted qué es? Yo de Boca, toda la vida. Yo también soy Boca. Pierda o gane, ¿viste? Cuando lleguen a Malvina, observen lo que es Malvina y no se lo olviden nunca. Que te vaya bien y lo veremos cuando vuelvan. Gracias. Dicen que viajar en avión es diferente que viajar en colectivo. Viste, en mi colectivo de arriba nos vomitamos todos en la vida y yo en la vuelta. A mí como que me da más inseguridad todavía. ¿Usted tiene que dar? ¿Y si hay turbulencias? What is his name? What is his name? Carlos Tevez. How old is he? ¿Cómo? No. ¿A qué se va el principito? ¿El primer planeta cuál es? ¿El segundo? ¿Quién lo pudo averiguar? El segundo. Vos ya lo tenés. Acá. El segundo planeta que visita, ¿cuál es? Está habitado por un rey. ¿En ese se encuentra con un rey, nada más? Sí. ¿En el siguiente, Bertín? Juliano, you're going to answer that question. Pay attention, Juliano. What time does she get up? She gets up at 8 o'clock. At 8 o'clock. Ok, thank you. Very good. ¿Y este grupo? ¿Así ya terminamos? Martín Miguel de Güemes organizó la guerra gaucha, por eso se le, lo considera un héroe en la historia nacional. No olvidemos nuestras tradiciones. Y déjanos como un mensaje. No olvidemos las tradiciones. Y ahora lo que vamos a hacer es encender la vela. ¿Sí? Yo la tapo, la cubro con algo. En este caso, con un vaso. ¿Qué puede pasar? Se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? Porque se queda sin oxígeno. Se queda sin oxígeno. Vamos a ver si esto es verdad o no. ¿Sí? A ver. A Malvinas. ¿Me vas a extrañar? Un poco. Qué bueno, hermana. Bien. ¿Qué hora es? Son las 4. Sí. ¿Vos pensás que va a haber barcos hundidos así todos allá en Marina? Sí, deben haber. También helicópteros, aviones, avionetas. Para mí hay un montón. ¿Helicópteros o...? Helicópteros. ¿Y qué vas a hacer en Malvina vos? O sea, ¿qué tenés ganas de hacer en Malvina? ¿Meterme al agua? Bueno. ¿Que me agarren y potarme seguro? Yo me metí en la mayoría de los lagos de la Patagonia. ¡Selfie! Tú te compa. La ropa.
para que no te ocupe tanto. Bueno. Gracias. Yo. Esa. Yo la pongo. Muy bien. Pasta, cepillo. Acá hay otro par de medias de los largos para los bolsillos. Y cuando llega allá. Algo, hijo. Ah, el rosario. Que te acompaña. Me preguntaban las chicas qué poníamos. Ustedes saben que nosotros no podemos llevar ninguna insignia, nada que nos identifique como argentinos. Y cuando hablábamos con Paulita y qué íbamos a poner, no sabíamos. Pero bueno, pusimos, solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y estoy orgulloso de ser argentino. ¿La vamos a llevar? Así que bueno, muchas gracias. Dame la de ellos tres.
Pasamos todos acá para ¿Cuántos varones hay? Cuatro, ahí está. What's your name? Thank one. Where are you from? Where are you from? Falkland Islands. Ah. Falkland Islands. ¿Es de aquí? Sí. Sí. Bien, perfecto. Perfecto. I'm from East Argentina, Río Gallegos. I'm from Argentina, Río Gallegos. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Tienes? Pregúntale si tiene más hermanos. O si hay otros niños acá. You have other brothers? Yeah. ¿Cuántos? How many? Three. Three. ¿Más grandes o más chicos? Shall I make a goal? So you can shoot. A goal. Creo que se tiene que ir. Argumentos geográficos. Las Islas Malvinas pertenecen a la plataforma continental argentina. Además, comparten procesos de formación geológica con algunos sectores de la Patagonia. Argumentos históricos. Cuando la Revolución de Mayo de 1810 puso fin a la colonia, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaron las islas, junto con el territorio continental. Argumentos diplomáticos y jurídicos. Desde la usurpación británica de 1833, la Argentina jamás renunció a sus derechos soberanos. ¿Qué tal si les digo que la provincia más grande de nuestro país es Tierra del Fuego? Lo que tenemos que entender, esto, este concepto, el mar también es parte de nuestro territorio, no solamente la parte continental. Entonces, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Georgias, San Juan del Sur y la Antártida Argentina. Es una cosa así, Tierra del Fuego. Si incluso yo les preguntara, ¿cuál es la capital de Malvinas? Puerto Argentina. Puerto Argentina. Puerto Stanley, como quieran decir. Pero para nosotros, en realidad, la capital de Malvinas es Ushuaia. Claro. Nosotros consideramos que las Malvinas forman parte de la provincia de Tierra del Fuego. También nos interesa con esto que ustedes vean que la historia de Malvinas, si bien en el caso de ustedes han trabajado sobre todo con el episodio de la guerra del 82 y con la vida del soldado, es una historia que tiene un transcurso muy largo en la historia argentina. Y además, seguir construyendo la línea de tiempo que nos llega a este presente. Este presente que estamos, hoy estamos en Malvinas, ¿no? Estamos con ustedes, alumnos argentinos de una escuela pública, sí, con docentes argentinos. Esto también es parte y va a conformar de esta línea de tiempo, de esta tarea que nunca vamos a dejar de hacer y de reclamar. Les propongo, vayan a la página 12. Thank you.
blanco es el macho y el oscuro es la hembra. Cada vez hay menos pingüinos. ¿Y saben por qué cada vez hay menos pingüinos? Porque no hay comida. Porque les falta la comida, muy bien. Entonces, hay tanta la devastación que hay de pesca que los pingüinos se van a otros lugares porque no tienen comida. ¿Escuchan todos? Sí. Bueno, yo acá tengo un secreto. Un secreto guardado abajo de esas piedras. Vamos a ver si ustedes pueden sacarla de a poquito, a ver si lo podemos encontrar, a ver qué es. Espera, Juliana. A ver, de a poquito. No se amuchen todos, de a poquito. A ver, ¿qué encontraron? Bueno, venga que yo les cuento. El año pasado, vinimos con un grupo de compañeros y es un homenaje a nuestros compañeros caídos correntinos. ¿Eh? ¿Ustedes saben cómo es la historia del gauchito Gil? Era un gaucho que robaba para los pobres. Muy bien. Entonces, un poco en homenaje a las creencias también de todos los compañeros que vinieron de todo el país, de la Argentina profunda, dejamos ese homenaje. Y si se fijan, ahí hay vela derretida, eso rojo que hay contra la piedra. Y le rendimos homenaje en este lugar a todos los compañeros, los que cayeron, que eran correntinos. Y, por supuesto, a todos los caídos. Vamos a hacer una cosa, no trajimos velas, pero antes de ocultarlo y dejar ese secreto ahí, ¿por qué no le pedimos todos internamente un deseo cada uno al gauchito? ¿Pero qué decís? ¿Que estarás más cerca que nosotros o no? ¡Dale! ¡Ay, no puedo más! ¡Dale, vamos, que ya llegamos! El este para allá. El oeste para allá y el sur es allá. Entonces, ¿para dónde está Río Gallegos? Para allá. Para el oeste. Para el oeste. No, para allá. No, para el noreste. No, no, casi a la misma altura que Malvinas al oeste. A la misma altura, al oeste. A la misma altura que Malvinas al oeste. Al oeste. Al oeste, para allá. Todo el archipiélago de Malvinas es la mitad de la provincia de Tucumán. Son 14.000 kilómetros cuadrados. Es muy grande. Y 60 veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ustedes para dónde se piensa? Para la Antártida, ¿para dónde está? Para abajo, para el sur. Acá. Acá está, ¿ven? Acá. Por acá. Mirá, acá lo tenemos más chiquitito. Acá. La Antártida está... Para el sur. Eso. Para el sur. Entonces, por eso es muy importante las Islas Malvinas. ¿Eh? Las Islas Malvinas tienen una vinculación directa con todo el sector antártico. ¡Está abierto! ¡Sí, nomás! Ya está abierto igual. Vengan, dejen todo acá abajo. Acá es 2015. ¿Listo? Sí, pero esto es lo que era. Esa planta que tiene una flor amarilla, que tiene unas espinas importantes, bastante grandes, es una planta traída de Escocia por la gente de esta zona para hacer corrales naturales para las ovejas. Bueno, entonces vamos a poner
que en la caminata llegamos y vimos... Los moluscos y, nos fuimos a ver a las avutardas, ¿sí? Vimos avutardas. Entonces ponemos, vimos avutardas, ¿qué más? Gaviotas y petreles. Gaviotas. Petreles. Ah, ahora los vamos a nombrar, pero cuando hagamos el... ¿En algún momento tuvieron que salir corriendo y se salvaron? ¿No se cansaban de correr? Mira, ahí te olvidas si estás cansado, tenés hambre o tenés miedo. O salís corriendo o te matan. Listo, claro. No, no, viste. No tenés mucho bien. El miedo es normal, porque si vos. Si te cae una bomba cerca o te sentís tiro cerca, si no tenés miedo, bueno, sos extraterrestre. ¿No se quisieron rendir y quisieron pelear más o tuvieron que rendir? ¿Sabés que no? O sea, yo no, yo te cuento lo que nosotros. Al contrario, queríamos seguir peleando. Queríamos seguir peleando. Pero ya. Cuando terminó todo, nos dimos cuenta que ya nadábamos más. Y no seguimos peleando, ¿sabes por qué? Porque no teníamos con qué más. Le tiramos hasta con las piedras. ¿Sos agua? Sí. Che, ¿me prestás ese? No, era con espada, amigo. Ahí, mira. Sí. El 10, ponés todo. Sí, todo, nada más. Bajito. ¿Qué? Tenemos que cuidar nuestro lugar, ¿no? Sí. Cuando los argentinos aprendamos a cuidar lo nuestro, ¿sabes el país que vamos a tener? Y vos tenés que... Vos, como yo les cuento siempre a mis hijos, ustedes van a ser el país. Me llama la atención. ¿Qué es eso? Una boya. No, una boya náutica. ¿Qué es eso? ¿No es de la guerra? Es una boya. No sé por qué acá es así, era lo que más temor teníamos cuando estábamos en la guerra. Decíamos no ver, ¿no? No era el miedo a que nos ataquen, sino era el miedo a no ver cuando venían. Como decimos, siempre decimos que a todos los veteranos de guerra, una parte de nuestro corazón quedó acá, está acá. Hoy puedo decir que mi corazón está completo, porque estoy... en mi lugar. Mentiras, yo cociné más que vos. Sí, Mariano, ¿qué es esto? ¿A dónde fueron? A una caminar. ¿Pero a qué parte? Toda la ciudad. ¿Toda la ciudad? No, un gato negro nos va siguiendo. Entonces, de repente se perdió. Nos dimos cuenta recién que se nos había perdido. ¿Quién? El gato negro. ¿Un gato de qué color? ¿Negro? Sí. Si tienen que contarle, vuelven a la escuela, ¿sí? Y le cuentan a sus compañeros o a sus padres. ¿A dónde estuvieron? ¿Acá? ¿Esto cómo se llama? Puerto Argentina. ¿Y por qué no le van a decir Puerto Stanley? Si en todos los cartelitos dice Puerto Stanley. Porque así le llaman los ingleses. Y como nosotros creíamos que son nuestras, que le decíamos Puerto Argentina por el nombre que es bautizado. Por eso nosotros hoy vamos a decir que hacemos una recorrida por Puerto Argentino. Si nos retrotraemos a 1982 y un poco el conflicto, también los primeros días se llamó Puerto Rivero y después fue rebautizado pocos días después Puerto Argentino. ¿Alguna vez sí escucharon hablar del gaucho Antonio Rivero? No. ¿Sí vieron el billete de 50 pesos con las Malvinas? Sí. Esos son son los billetes de 50 pesos argentinos. 50 pesos. Vengan, sí. Chicos. Vengan. Entre Ríos, 1808, se cree que nació en Entre Ríos.
Buenos Aires, 1845. Ah, ¿dónde? El gaucho Antonio Rivero, cuando las islas son usurpadas, junto con un conjunto de hombres, también gauchos y también algunos pertenecientes a los pueblos originarios, encabezan una rebelión contra los usurpadores ingleses. ¿Qué queremos decir con esto? Que los nombres de estos lugares son nombres que están siendo discutidos, ¿sí? Porque como nosotros estamos reclamando la soberanía sobre este lugar, no nos parece bien los nombres que los usurpadores le ponen a nuestros lugares. Los aviones nos transportaron desde el continente, desde Río Gallegos, al aeropuerto Viejo. Y todo ese camino lo hicimos caminando. Y la primera entrada que hicimos fue por esta calle. Yo estas casas las recuerdo tal cual. Esto está todo igual. Estas casas son de esa época. Y lo impactante era que estaban los chicos que nos miraban por la ventana, ¿no? O sea, y recuerdo, bueno, esto está prácticamente igual que en esa época. My name is Ornella. Where are you from? UK. 78. USA? No, France and the UK. UK y Inglaterra. Sí, Inglaterra. United. Pero ella sí, cuando quiere, escucha y puede entender un poquito. Very bad. Do you like football? What? Football. ¿Hace cuánto llegan? Hace... I play basketball. Oh, basketball. Rugby. Rugby. Fútbol. ¿Se mandan a 2 años en Inglaterra? Like basketball. Fútbol. Pregunta, ¿a dónde van a ir ahora? Así como a qué ladito. No, vamos a recorrer la ciudad y después sí. vamos a ir a unos lugares. Fútbol, He's 13. Chicos, vengan, cuéntenos cómo les fue. Lucas me hizo preguntarle qué piensan sobre los argentinos ellos. Sí. Y dice que solo fue un asunto de la guerra que se empezaron a llevar mal. Por ahí los adultos los pueden llegar a odiar un poquito, pero con los niños se llevan bien. Dijo que es según cómo los trates, como siempre. Si vos lo tratás bien, ellos te tratan bien. Sí. Y si vos lo tratás mal, ellos te van a tratar y sí, mal. Yo... ¿Ustedes dijeron la palabra Malvinas? Yo dije gran y sin querer a Lumena le salió Malvinas. Y dice... Porque ahí justo pensé que ellos le dicen Falkland. 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 Y se miraron así rápido entre ellas. No. ¿Y cómo? Hello. Ayer en el material que les dimos en ese Malvinas para Todos, les mostrábamos una línea de tiempo con los acontecimientos que nosotros desde la Argentina sostenemos para contar la historia de las islas y para justificar las razones para nuestro reclamo de soberanía. Acá es interesante que podemos ver una línea de tiempo que va capaz en el mismo periodo temporal, pero que destaca otros acontecimientos y que destaca otros años para sostener la posición del Imperio Británico. Para nosotros es fundamental, por ejemplo,
este año, que es el año 1833, que es el año en que el Imperio Británico invade las islas y expulsa a los pobladores originarios que estaban acá. Y ellos, por el contrario, miren lo que ponen, dicen, el Imperio Británico reitera su reclamo de soberanía. Como ellos suponen que las islas les pertenecían, en ese momento que nosotros consideramos que nos las usurpan, ellos creen que están haciendo un acto de reclamar lo que les pertenece. Acá hay un reconocimiento, bueno, del tema de 1982, que en todo caso hay que hacer un reconocimiento porque reconoce tanto los muertos británicos como los muertos argentinos, ¿no? Fíjense, ¿no? Lo que hace el daño, una bomba, que hace, cayó, estos son bombazos de mortero. Ah, ¿una bomba? Claro, acá cayó una bomba, ahí cayó una bomba, ahí cayó una bomba. Pasaron 33 años, el fósforo quemó tanto que han pasado 33 años y no se ha reconstituido. Un temita más. Es como que en las montañas se nos acercan, ¿no? Enseguida. Sí, sí. ¿Y podemos reconocer lo que estuvimos viendo? Allá está el Monte de las Hermanas. Muy bien. Acá estaba la compañía Comando, estaba la compañía A por allá abajo, y la compañía C y la compañía B al final de todo. En todas esas alturas había soldados argentinos defendiendo lo que era Puerto Argentino. Que nada, porque se pueden cortar. Sí, acá había una. ¿Ves que están las piedras estas? Están apiladas acá. Es un lugar protegido. Seguramente habría un techo. Y acá dormían los soldados. Y esto debe ser un parte de un... No sé, sí, parte de un cañón. Sí, un eje argentino, algo de eso. Vamos a levantar estas piedras, Mariana. Vamos por acá. Y acá, mira, acá hay un libro de visitas, mira. Yo no sé cómo se abre esto, che. Ahí está. Bueno. Sí, era lo que yo le decía, ¿eh? Dejan cosas para limpiar el bronce. Este lugar es el homenaje que los británicos hacen de sus caídos de la batalla de Waterloo Ridge, que sucedió en este sector. Esta parte, esta montaña así, se llama Waterloo Ridge. Miren, esto es un pedazo de una esquirla. Esto, cuando explotan las bombas, esto es lo que te estalla por mil pedazos. Eso es lo que le rompe la cosa. Lo que explota, lo que te daña, te mata, te hiere. Esos son cables de telecomunicación. ¿Sabes lo que se hace? Ay, que intentaron hacer esos teléfonos de latas. Con el hilo. Sí. Y a veces, entonces, suponete, acá se ponían a comunicar hasta donde estábamos hace un rato. Entonces, eran unos teléfonos que se daban una manija así, con un magneto, sonaba la campanita del otro lado y te atendían. Sí, hola. Y por ahí le daban, no sé, no atendía. Entonces te decían, anda a revisar el cable. Entonces tenías que agarrar el cable y empezar a revisar y caminar y caminar y caminar hasta donde estaba cortado. ¿Y si era que no atendían ellos? No, generalmente estaba, siempre había alguien esperando. Se hacían en los lugares de comunicación, claro, había un soldado esperando, era el operador de las radios y los teléfonos. Ajá, sería muy raro que no atienda entonces.
Claro. Y si justo tenía que hacer sus necesidades. Y, y por ahí un ratito. Ay, ¿viste? Hola. Pero... no puedo ahora, tengo que comer. Esto debió ser el techo, ¿entendés? Y esto es la sábana. Hay pedazos porque acá hay alambre de púa. Vendría a ser el monumento a los caídos de... Having a good time in the sunny Falklands for the next. It's going to sunshine until 3 o'clock this afternoon. Okay. And then at 3 o'clock this afternoon, rain, winds, maybe snow. So you better get go by 3 o'clock. 3 o'clock. So we sell stamps from Falkland Islands, from South Georgia and from Antarctic, British Antarctic Territory. 7, 8, 9, 10. All right, that stamp there was from Argentina for here in 1982. And that is saying that it was here posted on the 26th of May, 1982. How much in dollar? That was 20, wasn't it? 20? 20. You've only got 15 there. Need another 5. Tenés 15, te faltan 5. $20? $20, yeah. And this coin? These are all silver coins. No, this. Yeah? No, the queen. How much is that? It's more than you can afford. That's expensive. Very expensive. Hola, mamá. ¿Bien? ¿Y vos? Sí, un poco, porque salimos a caminar todos los días, así que... es como gallegos, solo que... por ahí un poco más frío, pero igual no tanto. ¿Vos sabés qué? ¿Viste las cabinas telefónicas esas que hay en Londres? ¿Las rojas? ¿Sí? Bueno, hay de esas acá. Parece como un pueblo de Inglaterra. ¿Vos sabés qué? La mayoría de los británicos es como que no nos hacen caras malas o eso. No, nos saludan nomás. ¿Sí? Por ahí hay algunos que son británicos y otros que son isleños. Ma, ¿mañana llamás? ¿Mañana vas a llamar? ¿Qué día es hoy? Y una ametralladora de inglesa se apostó allá arriba, en la lomada aquella, y le empezó a tirar acá. Cuando aprovechando esa pausa de fuego. Y José sigue combatiendo contra los que estaban acá y contra los que estaban allá. Gómez Centurión, que era el jefe, se interrumpe una ametralladora y le deja las órdenes a José para que sigan tirando, ¿no? Se interrumpe una ametralladora. Una ametralladora que no se trabó. Ah. Se trabó una ametralladora. ¿Y entonces qué pasó?
El subteniente se va a ver si la podía arreglar. La arregló y cuando vuelve, bueno, ya José había recibido un disparo en el rostro. Y bueno, así José dio su vida por nosotros, ¿no? Los ingleses nos ganaron por las armas, pero jamás, jamás nos quebraron la voluntad de luchar. No seguimos combatiendo porque no teníamos con qué. Ya dimos con todo. Con piedras. No, si piedra o alguna piedra le habríamos tirado, pero... ¿En serio? Pero... ¿No, ¿nunca pensaron en ponerse abajo del muelle? No, tal vez. No, porque te tiran una bomba por ahí, se cae todo el muelle y te morí. Y acá se mueren todos. ¿Para dónde estás vos con la ametralladora? Acá. De acá. 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 ¿Dónde estás? Ahí. Acá. Ahí. Ahí vamos a hacer una cosa. No, pero para allá están los nuestros. Para allá. ¡Traidor! ¡Al revés! ¡Traidor! ¡Al revés! ¡Traidor! Y abajo iba tu compañera así. Claro, ya. No, ya. Te limpiaba el arma, iba abajo para que el otro no se le trabe. Perdón. Vos disparabas, el otro limpiaba las manos, con las manos limpiaba la cinta de bala. ¿Sí? ¿Sabés que le escupía la bala y así decía? Una antiaérea. Dice que estaba por ahí, más o menos, por ahí. Una estaba acá y otra estaba por acá, sí, en el medio. No, estaban allá antes. Gustavo Casi le llamó. De esa época ahora no quedó ningún rastro, nada. Acá se taparon todas las posiciones. No, no, acá vos, la imagen que vos tenías era claro. Los pozos con los techos, todo el campo. Claro. Y ahora no tenés nada. Y acá tenés, ves, el vestigio por sí. El desnivel que hay. Sí, acá no hay piedra, no hay nada. No, no, acá era todo. Todo tierra. Y los teníamos cerquita. De junio a la noche nos liberan ahí en el puerto de Carrasco, donde estamos llegando a Buenos Aires el 13 de junio, el domingo 13, un domingo, justo después del Mundial, nosotros llegando y bueno, todos preocupados porque Argentina había perdido el primer partido. Bueno. ¿Ves? Los galpones aquellos, esos son los de ovejas. Ese, ahí nos metieron. Qué cagazo que tenía. El miedo a la incertidumbre, ¿no? Al no sé qué va a pasar mañana. Y estar derrotado, ¿no? Los soldados no nos preparamos para ser derrotados, ¿no? Y nos llevamos el peso de la derrota en la chubochila. Y muchos años nos hicieron sentir eso. Con los chicos de la guerra, con los pobrecitos. No supieron pelear. ¿Y quién peleó contra los ingleses? ¿Cómo nosotros pudimos aguantar todos 2 días combatiendo a un ejército profesional con todo? Y ahora y nos dicen los chicos. ¿Plata alguna vez? Sí. Bueno, ¿y el agua cómo es? Es fría. Y es fría como en Río Gallegos, más o menos. ¿Por qué? Porque llega de lleno acá la corriente de Malvinas. En ese ciclo que llega hasta acá la corriente, es el ciclo de... Mum had suitcases packed.
In the last couple of weeks, as the British troops got closer and closer to Stanley, things got more and more intense. The town was completely full of Argentine troops. There were machine gun posts on pretty much every corner in everybody's yards, you know, in the corners of all the gardens. Particularly horrific. 120-odd injuries came through us. Eso es el frigorífico que está en San Carlos, donde estuvo Fernando prisionero. Ya esa parte había sido nuevamente recuperada por los británicos. Carrying a gun doesn't mean it didn't affect us. The people who were fighting in the hills knew what they were doing. We actually had no idea, and our parents, you know, less idea. And I think that's really quite hard. And there's so much. You know, all the veterans and everything, they're able to come back and talk about it, and it really, really helps them. But I think there's still a lot of people here that need to talk about it, that have problems. Because suddenly fear was gone, such as it was, and you still had lots of people with guns, and there were things being blown up, and it was absolute chaos for months, really. There was a couple of Sea King helicopters based there. They got to hear that it was Ben's birthday. So they said, "Do you know what happened?" ¿Y ustedes cómo lo vieron? Más allá de que estaba en inglés, capaz muchas cosas no se podían entender, o que les haya llamado la atención, ¿qué les pareció? Yo en un momento que le dije a Ernesto, cuando estaban levantando la bandera esa de Inglaterra, yo dije si podíamos ir ahí y pintarla con graffiti y ponerla, pintarla de celeste y blanco. Son diferentes puntos de vista, pero es como que te da un poquito de bronca la parte esa cuando sube la bandera inglesa y cosas así, porque digo, decís, esto no es verdad, eso no es así. Bueno, es otro punto de vista, ¿sí? Ellos consideran que Argentina invadió las islas en el 82, en 1982, ¿sí? Cuando nosotros planteamos que eso en realidad fue un gesto de defensa de nuestra soberanía. Sí, acá estamos como viendo la otra postura que tal vez nos descoloca, nos incomoda. No sé, sé que seguramente me imaginaba Ernesto, Fernando, otras personas que habrán sentido muchas cosas al ver esto, pero parece que es como, en ese sentido no sirve, ¿sí? Como que la guerra efectivamente fue un error. Sí, además visto del lado humano, ¿no? Visto de esto que cuenta Cecilia, desde el otro lado de la ventana también había chicos y personas y seres humanos que ningún conflicto bélico es beneficioso para ningún ser humano, ¿se entiende? Mejor. Bueno, esto es lo que sus familias les quisieron decir, porque, bueno, por más que ustedes hablan por teléfono todas las noches por ahí, la idea era que ellos pudieran escribir para conocer qué sienten ellos de lo que nosotros hacemos acá. A nuestra hija, disfruta de cada cosa que hagas. Sentí a las islas. Impregna tu piel, tus ojos y tu corazón con ella. Así sabremos con certeza a través de tus relatos qué significan las Islas Malvinas son Argentina. Hola, hijo. Suerte. Estar hoy en Malvinas demuestra que no hay nada que sea imposible. Quizás cuando seas grande terminarás de entender lo que significa para los adultos Malvinas. Sabes lo mucho que te amo porque te lo digo siempre. Sos mi compañera, mi amiga. Y lo más lindo es que sos mi hija. Feliz de que hagas este viaje. Esperamos de todo corazón que disfrutes este viaje. Que vuelvas con la mochila cargada de bellos momentos, experiencias, fotos. Un consejo. Te vamos a extrañar mucho. No te apures. Papás y hermanos. Disfruta cada momento. Sentí cada momento. Pisá cada pedacito de tierra. Respirá cada centímetro de aire. Y traes todo eso para acá. Para compartir y para no olvidar. Mi corazón está con vos ahora y siempre. Las Malvinas son
y serán argentinos. Gracias a la vida por darme este hijo tan hermoso de corazón que enorgullece cada uno de mis días. Malvinas por siempre argentinas. Familia de Joaquín. No, no la leas. Bueno, ah, bueno. Te la doy y la lees vos, ¿vale? Sí. Esta es la tumba que mamá dijo, bueno, con otra mamá decía, bueno, capaz tu hijo lo elegís vos y yo tengo a tu hijo, son todos hermanos. Y esta es la tumba que Sonia eligió para venir a rendir homenaje o a acompañarla, ¿entiendes? Uno muere cuando se lo olvida y nosotros tenemos la suerte que en la escuela nunca se lo va a olvidar. Va a pasar por los años, siempre José va a estar más vivo que nunca. Y no sé, en un futuro no muy lejano va a haber en esa tumba, en una placa va a decir José Honorio Ortega. Que todos tenemos que luchar para que eso pase. Este es un amigo personal, un amigo de la infancia, un amigo de la vida, que se llama Dante Luis Segundo Pereira. Es uno de los pocos soldados que están identificados en este cementerio. Y si hay algo que no podemos perder, que es parte también de nuestra soberanía, es que todos tengan su identidad, ¿no? Hay 123 tumbas que no están identificadas y que esperamos en los próximos tiempos que se pueda realizar, porque detrás de cada nombre hay una historia, hay una familia,
Hay una escuela como la de ustedes, ¿no? Que se llama Honorio Ortega. Hay muchos sentimientos. Y es muy doloroso cuando vienen los familiares aquí a este cementerio y no encuentran su familiar identificado. Yo les quería mostrar, bueno, un poco, tengo unas fotos. Este es Dante. Está haciendo el servicio militar. Yo tenía 19 años acá. Hasta acá estábamos en mi casa comiendo un asado. Y yo la verdad que yo lo extraño muchísimo, Poroto, ¿no? Quisiera que, yo siempre digo, yo quisiera que Poroto esté acá con nosotros, ¿no? Disfrutando de la vida, porque a los 19 años uno no está preparado para morir, uno está preparado para vivir, ¿no? Teníamos proyectos, tocábamos, él tocaba la guitarra, yo tocaba el bajo, teníamos un grupo de música, éramos amigos desde muy chico. Nada, Poroto, estoy acá con chicos. Más o menos, ustedes tienen la misma edad que teníamos cuando nos conocíamos, cuando nos conocimos con Poroto, ¿eh? En esa edad yo me conocí con la misma edad que tienen ustedes, yo lo conocí a Poroto. Y hoy es un gran orgullo estar acá con ustedes, chicos. Yo sé que vos estás vivo en mi corazón, mejor dicho, en nuestros corazones. En este instante estoy mirando el cielo, pues los veo a ustedes, nuestros héroes, amigos, compañeros. Dar la vida por el otro y por su patria es lo más bello. Lamento tantas muertes, tantas como argentinas como inglesas. Queridos héroes, queremos agradecerles por todo lo que hicieron. Es decir, por dar su vida por nuestra patria y defenderla hasta el final. Siempre con amor y ese deseo de que la guerra termine, de dar nuestra bandera a lo alto de un mástil o de que nuestros familiares se encuentren bien. Todos esos pensamientos vienen a mi mente cada vez que hablamos de esta causa e imagino cómo se sentían y qué sentían en ese momento. Aunque a todos los argentinos nos hubiera gustado ver flamear con el viento a esa bandera celeste y blanca con un sol que nos identifica, igualmente estamos eternamente agradecidos con ustedes, los soldados de 19 años o más, que en sus distintos cargos no solo defendieron nuestro país, ya que también ayudaron, cuidaron, protegieron y enseñaron a sus compañeros. Gracias por todo. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino. Salud. Chicos, ¿por qué retrocedan? ¡Mancha! ¡No se vale! ¡Mancha!
Buen día. Buen día, chicas. ¿Vamos a desayunar? Juana, vamos a desayunar. Pauli, ¿tenés fiaca? Desayunamos y hacemos un rato de fiaca, ¿vale? No quiero. Ay, amiga. Permiso. Y lo digo. Yo cabrón. Un loco, qué pesado. Ay, sí, me lo hice. Yo lo hice. Argentina. Mira que se me conectó. Hi. This ball is for you. How are you? We fine. Así se. Bueno, seguí escribiendo vos querés. ¿Qué pasa? Mañana nosotros nos vamos. Esperá, no saltís. Te saltó. Your friends. Se escribe Luana, Ornella, Ornella, Paulina. Cuidamos que no se rompa. Repásame. Espera. Ahí estás. ¿Una persona? No, que la agarre. I don't know. ¿Alguien está seguro que es esa? No sé. No, no, si no se la dejaremos a tu chico. ¡Esa no! ¡Esa! ¡Seiko! ¡Jacob! Bueno. No, y vos ya hiciste. ¡Jacob! No, no, it's all for you. No te... ¡Hey! Sí, esa es esta, porque esa es la pelota de Jacob. Bueno, pero acá abajo, más seguro. Ah, no la va a ver. Sí, la va a ver. Para cuando quiera ver la pelota, va a verla. Dos, agarrarle la mano. Espera, ¡o toda la